uno de los argumentos que se usan frecuentemente para criticar la intervención, para justificar la intervención estatal, es la idea de la asimetría de información, aparte de las externalidades, aparte de los bienes públicos, etcétera. Hay un argumento que le valió el premio Nobel a un señor que se llama Akerlof, en un famoso trabajo, un muy mal trabajo, llamado Un mercado de limones, A Market of Lemons, un artículo célebre, en el que, bueno, justificaba cierta intervención estatal basándose en la idea de que hay una asimetría de información entre los consumidores y los productores, y que por tanto debería aparecer un ente benigno y estatal que corrigiese toda esa serie de errores y que, digamos, que garantizase que los consumidores estuviesen defendidos de la voracidad del lobo capitalista. Básicamente es esto. La cuestión de la regulación del consumo es una de las paradojas. Por ejemplo, porque en la escuela austriaca es muy frecuente. La escuela austriaca, como sabemos, es una escuela, como en general nuestra economía es contraintuitiva, no es intuitiva. Normalmente es una cosa que no se ve a simple vista y es contrario a lo que se parece. Por ejemplo, antes habló de la usura. Entonces un austriaco dirá, mire, cuanto más libre sea la usura, menos usura va a haber, como es normal, porque será libre la entrada en el mercado de usureros, los usureros competirán entre sí y al final acabará bajando la usura a precios de mercado y no habrá usura. Y la prohibición de la usura lo que generará será mayor usura. Por ejemplo, otra cosa que es lo que pasa, que es un debate que teníamos ayer a la hora de comer, es decir, la difamación y la difamación de internet. Pues yo digo que cuanto más libre sea la difamación, menos difamación va a haber. Y la difamación no debe estar prohibida, la difamación debe estar permitida. ¿Por qué? Por ejemplo, y esto ya es una puya que le mando a los que estaban discutiendo ayer conmigo, ahora que no se pueden defender. Tienen que estar callados, por lo menos hasta que acaben. Ahora, precisamente por las regulaciones en defensa de la intimidad y las regulaciones en defensa de la buena imagen, que está prohibido difamar, hay derecho al honor y hay derecho a todas estas cosas intangibles que no acabo de saber muy bien qué consisten, se presume, porque hay una ley que regula, se presume veracidad. Es decir, si ustedes les publican en un periódico que hicieron tal cosa o hicieron tal cosa mala, se presume veracidad. Y la gente normalmente tendrá que justificar después su inocencia. Si alguien publica una cosa mala de ustedes, tendrán que defenderse a posteriori, tendrán que entablar un pleito muy costoso y probar la inocencia en muchos casos muy complicado. Es decir, normalmente entonces el problema del honor va siempre dañado precisamente por esa presunción de veracidad. En el momento que hay presunción de veracidad, todo es creíble y queda la carga de la prueba en el infamado o en el deshonorado. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que hay en internet. Internet para eso es una bendición. Internet yo puedo poner cualquier cosa de cualquiera de ustedes. Cualquier cosa que me apetezca de cualquiera de ustedes. Y así lo hacemos. Difamamos, engañamos, falseamos textos, etc. Entonces, ¿pero qué pasa con internet? Como internet todo el mundo puede mentir, nadie hace caso a internet. Por tanto, lo que digan en internet la gente no le hace caso. Cuanto más libre es difamar, más difícil es difamar. Porque al poder todos insultarnos unos a otros, llamarnos de todo, publicar informaciones falsas, publicar todo tipo de falsedades, más difícil es infamar. Porque entonces la carga de la prueba está en el difamante. Como todos mienten, es el difamante que tiene que enseñar pruebas, tiene que enseñar fotos, tiene que ganar previamente una reputación de persona creíble y honrada para que esa información tenga algún caso. En todo caso, tiene que aportar en las cargas de la prueba y tiene que justificarlo y tiene que ganar previamente una credibilidad. Credibilidad que puede perder si suelta alguna información falsa. Por lo tanto, cuanto más fácil es difamar, cuanto más insultos puedan recibir ustedes, mejor. Porque nadie los va a creer. Y al revés, la protección del honor lo que hace es que cualquiera pueda difamarlo sin prácticamente coste. Basta que yo tenga un periódico, un medio de comunicación, y como se presume que yo soy veraz, yo les insulto y después usted pruebe que es inocente y después, en el peor de los casos, tras muchos años de pleito, obtiene usted una rectificación años después en una esquinita del periódico, en el caso de que gane después de muchos pleitos. Es decir, mejor no, difamen lo que le dé la gana, insulten lo que le dé la gana, publiquen lo que le dé la gana, para su internet es una bendición. Cuanto más libre es,
solo van a triunfar los medios creíbles. Algo semejante pasa en el consumo. Yo estoy en contra de que los consumidores tengan derechos. Cualquier comerciante puede estafarlos a ustedes cuando les dé la gana. Ustedes tienen derecho a que vayan a una tienda y les puedan vender todo tipo de productos caducados, bienes inseguros, etc. Eso es lo que hay que partir, coincidiendo con un célebre artículo que el profesor Castro no citó, que se llama, por ejemplo, In Defense of Caveat Emptor, que publicó Buchanan. Es decir, el principio que debe primar en las relaciones del consumidor es el caveat emptor. Es decir, el consumidor tiene que cuidar de sí mismo. A ustedes tienen que partir, cuando vayan a cualquier tipo de transacción comercial, que les van a engañar, que les pueden, no solo que van a engañar, que les pueden engañar, incluso que hasta que les deben engañar. Y tenemos que partir de eso, tenemos que partir siempre de ese punto de vista. Vamos a cualquier cosa, allí nos pueden estafar. Entonces, a esto se le pueden dar dos soluciones frente a esta asimetría de información. Una, la que da el Estado. Dos, la que da el mercado. Primero explicaré cómo hace el Estado para evitar o intentar regular este tipo de problemas de asimetría de la información. Esto es que una de las partes sabe lo que está vendiendo y la otra parte no sabe exactamente lo que está comprando. Normalmente, Akerlof, bueno, y todos los teóricos de los bienes públicos, todos allí empieza, el Estado debe regular y debe intervenir y debe corregir estas maldades. ¿Qué el Estado que establece? Pues establece un montón de cosas, establece todo tipo de controles de precios, por ejemplo, control de precios es una cosa para que no abusen de ustedes cuando compran, para que el comerciante no pueda venderles muy caras las costos. Se ponen controles de precios máximos para que el comerciante no pueda venderle caro, o problemas de precios máximos, por ejemplo, regulaciones de alquileres, por ejemplo, o regulaciones del precio de la gasolina o del alquiler o de la electricidad o de cualquier otro bien de consumo. Cosas que no entiendo muy bien, porque algunos bienes tienen que ser baratos o tienen que ser caros. No entiendo, la leche tiene que ser cara, la electricidad tiene que ser barata, etcétera, etcétera. No, pues es una cosa que nunca entendí. Pero se establecen sistemas de controles para evitar abusos, para que el piso usted no abuse de usted, el que le vende un producto no abuse de usted, las gasolineras malvadas que les venden la gasolina cara. Cuando los tercios del precio son impuestos. Uno es regulaciones. Precios máximos, precios mínimos, salario mínimo, por ejemplo, también para que el patrón malvado no abuse del débil obrero y le pone unos salarios. Entonces, es la política pública más antigua que existe. Es una regulación para evitar abusos. Para evitar esta asimetría del consumidor, se pone control de precios. Las consecuencias, aquí no las voy a repetir, supongo que ustedes ya leían todos a Henry Hazlitt o libros así, y sabrán que todo este tipo de controles de precios llevan a desastres. Empezando por la política agraria común, a desabastecimientos de las tiendas, como estamos viendo en Venezuela, a todo tipo de cosas. Pero es la política más antigua que existe, ya están los códigos de Hammurabi, es decir, la política de controlar los precios para evitar abusos por parte del vendedor hacia el consumidor. Y su corolario de todas las llamadas leyes antitrust, es decir, para evitar que los comerciantes, o si se junten todos ellos, juntan y pactan los precios, los pactan unos con los otros y hacen colusiones y se juntan y ponen precios más altos del mercado, y etcétera, etcétera, ¿no? O algunos son monopolistas, o algunos otros son... venden por debajo del coste, figúrense. O sea, cualquier venta que hagan puede estar englobada entre tres cosas. Si venden más caro, que son monopolistas. Si venden al mismo precio, son colusionistas. Y si venden por debajo del precio, están haciendo precios predatorios. Cualquier cosa que hagan, pueden ir a prisión por ella. Es decir, no hay excusa. Es decir, pero que es una cosa también absurda. Cuando todo el mundo sabe, es que todos los monopolios son creados por el Estado. Y todos los oligopolios son creados por el Estado. El precio predatorio no se considera porque no existe. Nunca se dio. No hay casos, eso lo digo en serio, no hay casos históricos datados de precios predatorios reales. Es decir, una persona que venda por debajo del coste, no sé si hay alguno en la historia, que venda por debajo del coste para arruinar al competidor y quedarse con su mercado después. Pero estos también son tópicos, son clichés de los que se habla muchas veces. Pero eso es otra política supuestamente para que los comerciantes o los vendedores o los productores juntos no abusen del consumidor. Esta es otra fuente enorme de políticas públicas, una enorme fuente de regulaciones, una enorme fuente de beneficios. Pero no existe tal
tal cosa. Son fallos ficticios, en todo caso son fallos del Estado, no son fallos del mercado. Y después, si quieren, pónganme el ejemplo que quieran, son causados por el Estado, bien por regulaciones internas, bien por patentes y derechos de propiedad, bien por la propia existencia de Estados. ¿Qué lógica tiene, por ejemplo, que nosotros en España, no, en Galicia, perdón? Perdón, ya he confundido. No podamos, no estén más distribuidas cadenas como Galpo, no, o no podamos usar, por ejemplo, las cadenas de telefonía móvil portuguesas, que están al lado, que la logística es mínima, porque hay barreras de entrada, es decir, el propio Estado crea barreras de entrada, la propia regulación nacional, las propias normas de acceso de la telefonía móvil, la frecuencia, lo que sea, o la subasta del espectro, determina que otras compañías de telefonía móvil que podrían fácilmente entrar, pues en Extremadura, podrían perfectamente entrar en Galicia, podrían entrar perfectamente en Castilla y León, sin problema ninguno de logística, no puedan entrar. No puedan entrar simplemente porque hay unas barreras nacionales que impiden entrar. Buena parte de los oligopolios, buena parte de los monopolios son causados por la intervención estatal. Después podemos entrar, si quieren, también en este debate. Me interesa más otra regulación más que da el Estado. El Estado, por ejemplo, da otra protección al consumidor, supuestamente al consumidor, que son las licencias. Licencias que son licencias de operación, por ejemplo, dar un número determinado de licencias de telefonía móvil, dar un número determinado de licencias de radio, dar un número determinado de licencias de televisión, licencias de operación a empresas dentro del país. Es una forma bastante fina de limitar la competencia y darle privilegios a esas empresas, de tal forma que no puedan entrar con normalmente con unos requisitos y unas regulaciones internas que impidan la entrada de productos de operadores o empresas de otros países. Es una forma sutil, simplemente dar licencias, pero claro, desde el momento que hay licencias se pueden establecer oligopolios, porque al estar licenciados y estar limitado el número de empresas que operan, esas sí que pueden pactar. En mercado libre no podrían pactar, porque en cuanto pactaran rápidamente aparecerían otras empresas que aprovecharían el diferencial de precios para instalarse en el nuevo país. ¿Son licencias de operación o licencias de ejercicio profesional? O sea, la que más me gusta a mí. Yo soy contrario a que los médicos tengan licencia. Eso, hay un libro muy bonito. Los médicos cualquier trabajo. Es una cosa que de lo mejor que tiene Milton Friedman. Milton Friedman es bueno en todo, menos cuando habla de menos excepto cuando habla de economía. Cuando habla de economía es muy malo. En general, cuando habla de política y de política pública es bastante bueno. En Capitalismo y Libertad tiene un capítulo muy bonito sobre las licencias, pero después hay un libro muy bonito, que a lo mejor es menos conocido, de un señor, un psiquiatra libertario recientemente fallecido, llamado Thomas Sasse, que tiene un libro precioso que se llama La Teología de la Medicina. Es precioso. Y además le explica y dice: no hay que tener licencias para médicos, no hay que tener licencias para ningún oficio. Cualquier oficio puede ser desempeñado por cualquier persona. Eso es lo que dice él, en coherencia con lo que voy a decir después, que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y ustedes tienen que pensar que los pueden estafar. Y cuando vayan al médico también tienen que pensar que los van a estafar. Pero para, digamos, supuestamente evitar estas estafas, el Estado regula determinadas profesiones. En cada país cambian. Por ejemplo, hay países en que el taxi es libre. A mí me gusta mucho cuando voy a Latinoamérica y los taxis piratas. Si taxis de libre mercado, que tú ajustas el precio, no hay tarifa, tú libremente cambias y negocias. En España el taxi está licenciado, en España la medicina está licenciada, en España hay muchas profesiones que están licenciadas. Normalmente lo que se hace es limitar o restringir arbitrariamente el número de sus profesionales, normalmente, supuestamente, para garantizar la atención al usuario, etcétera, etcétera, pero no, lo que se hace es para elevar las rentas. Por ejemplo, en Galicia cada año 800 jóvenes quieren estudiar medicina, solo lo consiguen 300, por una limitación de acceso. Por cierto, ¿eso abarata o encarece la sanidad? Digo, cuando hablamos de sanidad pública, que es cara y así, ese tipo de cosas, ¿abaratan o encarecen la sanidad? ¿Usted qué piensa? Porque un médico argentino, bueno, argentino no sé, igual está justificada la regulación. Es broma, es para meterme con el profesor Castro.
Te digo, ¿por qué un médico argentino de buena calidad no puede venir a España o viceversa? ¿Por qué un médico que opera en un hospital Mount Sinai o un hospital bueno americano no puede operar en España? ¿O tiene serias dificultades para operar en España? ¿Qué lógica médica tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Abaratar o encarecer la sanidad? Encarecerla, tú digo, son licencias que, pero no, normalmente cómo se lo venden, no, sería horrible, la gente nos operarían así, médicos matasanos, sin papel ninguno, sin títulos y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, yo creo que eso, ahora veremos cómo, pero digo, la visión del Estado es licenciar colectivos. Lo que hacen normalmente esos colectivos licenciados es primero encarecer los precios y segundo disminuir la calidad, porque entonces el parámetro es el más bajo, no es el más alto. No hay incentivo a mejorar la calidad. ¿Qué incentivo yo, una vez que tengo una licencia de taxi, tengo a hacerlo bien? O con mi compañía de taxis, pues opere con otros servicios, o de servicios más baratos, o de mejor calidad, o otro tipo de horas, o otro tipo de sitios. ¿Qué incentivo tengo yo? No, una vez que tengo la licencia, ya opera por el mínimo. Entonces no hay incentivo a mejorar, porque ya soy un taxista como los demás y no hay ningún tipo de diferencia de calidad. Tengo que coger el primer taxi que haya en la cola. No hay compañías, no hay competencia. Entonces ese tipo de cosas, digo, los médicos, supuestamente cualquier médico recién licenciado que apruebe el MIR ya me puede operar. No hay calidades de médicos y además yo tengo que atender al médico que me venga, y cualquier médico supuestamente ya está apto para operar, no tiene que ganar una licencia, y cualquier médico que tenga esa licencia ya, digamos, ya puede ejercer independientemente de que sepa, no sepa, etcétera. Lo que importa es tener la licencia, no tu desempeño profesional. Entonces eso se establece, es otra forma de el Estado regular a los consumidores. Después ponen controles de regulaciones de todo tipo, estándares técnicos, higiene, controles de seguridad, controles sanitarios, controles de calidad, etcétera, para controlar la calidad de los alimentos, la calidad de los bienes que ustedes consumen, ese tipo de cosas. Normalmente se establecen una serie de normas que cada vez son más gordas y más farragosas, un conjunto de normas de estándares de calidad que normalmente en casi todo el mundo se ajustan a los estándares de la industria nacional. Es decir, que normalmente el estándar de producir un automóvil responde a las características que tenga la industria nacional de producción. Es decir, si por ejemplo los coreanos o los chinos lo igualan, subimos el estándar o vamos cambiando el estándar de acuerdo con los que nos convenga a nosotros. Es decir, normalmente este tipo de cosas son estrategias proteccionistas. Ahora ya está mal visto el arancel puro. Supuestamente ahora la OMC y Obama y esta gente toda defienden el libre comercio. Defienden el comercio sin fronteras, la integración. Entonces lo que se hace, en vez de poner aranceles puros y duros como se hacía antes, pues se ponen estándares técnicos, estándares de calidad. Ahora no vaya que consumamos un producto de mala calidad, que venga un producto chino defectuoso, una cosa así. Entonces ponemos estándares supuestamente también para protegernos. La excusa es proteger al consumidor, y la consecuencia es encarecer el producto o dificultar la mejora del producto. Porque, por ejemplo, también pasa con lo mismo con los productos alimenticios. Una vez que cumples el estándar, una vez que la... Por ejemplo, no recuerdo quién me encontró, si en Galicia o en otra parte, que alguien quiso hacer una carne distinta y quiso poner sellos distintos. No le dejan, no, tienen el mismo sello que la carne, digamos, que cumple el estándar. Una vez cumplido el estándar, da igual todas las carnes. No es difícil diferenciar las carnes. Es difícil diferenciar otro tipo de productos sanitarios porque da igual, ya cumplió con la licencia. Entonces digo, hay un libro muy bonito también sobre este tema, que es el de Bennett y Di Lorenzo, de Food and Drink Policy, la policía de la comida y la bebida, y explicando cómo se está usando también eso, por ejemplo, con las regulaciones de todo tipo, parte por proteccionismo, parte por intereses privados o por intereses de un colectivo. Parte por paternalismo, por estado terapéutico, como me gusta decir, pues para que no estemos gordos, para que estemos sanos y delgados, no podemos comer grasas, bollería. Entonces nos empiezan a poner regulaciones a todo tipo de alimentos y se persigue todo tipo de grasa, todo tipo de cosas que suene a que no sea sana, hamburguesas, todo tipo de cosas, así que supuestamente bebidas con azúcar, todo tipo de cosas, se empieza a prohibir todo tipo de cosas, supuestamente para proteger al consumidor de sí mismo, no va a ser que acabe mal o acabe enfermo y le cueste dinero a la sanidad pública. Por eso no debe haber sanidad pública, entre otras cosas. Bien, esto es la respuesta habitual que se le da desde el gobierno a este tipo de temas. Es decir, normalmente con un tipo de regulación a través de licencia o etcétera, el Estado intenta eliminar la asimetría entre consumidor y usuario.
Pero siga, ¿cómo respondería el mercado con todas estas deficiencias que acabamos de ver? ¿Cómo responde el mercado a este tipo de cosas? Primero, repito, a ustedes les pueden estafar, a ustedes les pueden vender lo que quieran. Ustedes tienen que partir con ese punto de vista, que el vendedor les puede vender a ustedes lo que quiera y ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Ese es el punto de partida. Igual que en internet les pueden difamar, aquí ustedes le pueden vender lo que quieran. Pero inmediatamente que esto está planteado, el mercado empieza a operar y empieza a buscar soluciones para atender estos problemas. ¿Cuál es la primera y principal? La reputación. Hay un libro muy bonito de Daniel Klein, se llama así, Reputation. Explica estas cosas, tiene un capítulo precioso sobre el cotilleo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando salgo de misa allí en Santa Mariña, ver a las viejas todas hablando y criticando. Las viejas cuando hablan y critican, que están dando información tácita. Están dando información de quién vende más barato, de quién compra más caro, de qué personas de fiar, qué tenderos de fiar, qué tiendas venden bien, cuáles venden mal, qué tiendas tratan bien, qué tratan mal. Y solo hay que escuchar. Esa es la principal fuente. Primero es la reputación. Un comerciante está. Nadie debería ir a una. Nadie va, o casi nadie va a una tienda que no tenga algún tipo de referencia de ella. Y eso debería ser el principio. Porque ustedes tienen que desconfiar de entrada. Entonces, antes de ir a un sitio, lo normal es que deban preguntar, enterarse, recaudar, ver qué fama hay. No solo la reputación, el cotilleo. Hay un capítulo sobre gossip, sí, sobre el cotilleo, sobre la importancia social del cotilleo. Que muchas veces ustedes la subestiman. Cuando operan todos los ámbitos y lugares, y ustedes siempre están recabando información, hablando unos de los otros, y están en todos los ámbitos, profesores, entre ustedes, este tiene buenos apuntes, aquel tiene malos apuntes, este es de fiar, este aquel no es, etc. Están recabando información de mercado que les es útil. Entonces, la primera es la reputación, es decir, que ustedes tienen que, antes de ejercer, el sistema sanitario actual, por ejemplo, lleva que una persona que apruebe el MIR, que apruebe un examen, inmediatamente tiene una clientela de 250-300 personas, la que les destina la seguridad social, ya sin ganar, sin curar nunca a un enfermo o pasando el MIR o lo que sea, ya inmediatamente ya los pueden ejercer independientemente de que ustedes lo hagan bien o mal. Antes un médico tenía que ganar una reputación, tenía que empezar de aprendiz con el médico más antiguo y tenía que aprender el oficio y coger una fama de que curaba a la gente, y ya en una edad mediana o así ya tenía su clientela hecha y era cuando ganaba dinero. Pero es que ahora no, cualquier persona, simplemente por aprobar unos exámenes o tener la licencia, ya puede, ya le dan 300 enfermos, independientemente de la calidad que tenga el médico, que puede ser muy bueno, puede ser muy mal, pero independientemente de eso ya le dan. Se elimina el mecanismo de reputación. El primer elemento es eso, la reputación. Se usa para todo, en los comercios, en las tiendas, etcétera. Se usa en todo, en la distribución. Cuando yo voy a la feria de Valencia, cuando vamos a Portugal a comprar, y cuando yo compro un polo de Lacoste o una cosa de esas de Ralph Lauren. ¿Por qué sé yo que no es cierto eso? En cambio, si lo compro a lo mejor en un comercio de la calle del Príncipe, pues sí que sé que es cierto. ¿Por qué me fío yo de eso? Porque sé que no me están estafando. Cuando me venden polos de la cosa allí en las ferias de Portugal. ¿Me están estafando? No. Pero pone la cosa y pone una etiqueta de la cosa y tiene todo unas cosas ahí verdes y un lagarto y cosas así por el estilo. ¿Por qué sé que no me están estafando? Porque ya veo yo en la distribución que eso no es de verdad. Ya no hace falta que me lo defienda el Estado. El Estado está en contra de eso. Pues que a mí no hay estafa ninguna. Ya sé que no me están vendiendo una cosa de verdad. En cambio, si lo compro en una tienda del centro de Vigo, reputada, bien instalada, que lleva 20 años allí, que tiene su fama, así, ya sé que no me están. Entiendo yo que no me están estafando, porque se jugaría mucho. Jugaría mucho porque yo empezaría a hablar mal de ellos. Y empezaría en el Facebook, empezaría a comentar, etcétera, etcétera, y empezaríamos a ver, ya se empezaría a perder la reputación. Entonces, el primero es un mecanismo de mercado mucho más eficaz. Dos, la certificación privada. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas como los laboratorios Underwriter que se dedican a certificar productos de forma privada. Yo quiero sacar un producto al mercado, pido certificación a una empresa, que es una empresa privada que se dedica a certificar mi producto y le pone un ranking o le pone una certificación o todo tipo de sellos, por ejemplo, las normas ISO.
todo este tipo de normas, las normas de normalización. Si fijan, los estados hacen mucho daño y no solo en estas cosas. Por ejemplo, porque cuando van a un país o a otro, el enchufe es distinto. ¿Qué lógica tiene eso? Son lógicas de estándares nacionales de enchufes o estándares nacionales de corrientes eléctricas. Normalmente el mercado rápidamente homogeneizaría, normalizaría el producto y no habría ese tipo de problemas. No, no tiene lógica hacer un producto para cada país, salvo por normas de proteccionismo. Pero la normalización de los productos, simplemente sacas un producto, lo homogeneizas y va con un sello underwriter, con algún tipo de laboratorio, de sanidad, etcétera, etcétera. Que ya lo certifica. Usted no tiene por qué pedirlo, pero si una marca quiere venderse, como sabe todo el mundo que van a engañarlo, tiene que exhibir, uno, algún tipo de sello, dos, ser vendido en algún tipo de establecimiento de confianza. Cuando venden aguardiente por las casas o así por el estilo, ya sabemos que aquello no podemos exigir tampoco. Creo que si lo compramos en la sección de Delicatessen del Corte Inglés, no es exactamente la misma cosa. No podemos decir que nos están estafando. Ya sabemos que cuando nos venden una cosa por la casa, no es lo mismo que la otra. Nosotros también tenemos que desconfiar de ese tipo de cosas y preguntar antes de comprar. Y si queremos comprar una cosa del estilo, tráigame el sello underwrite. Le digo yo al del aguardiente. ¿No? Tráigame el sello underwriter. Si no me lo trae, pues si lo compro ya es culpa mía. No viene certificado. Entonces hay todo tipo de sellos. Por ejemplo, toda la certificación privada, que a mí me gusta mucho, del sello halal, lo que hacen los musulmanes, o el sello kosher, que tienen muchos los productos judíos, que muchas veces se usan no como indicador religioso solo, sino como indicador de calidad en muchos sitios del mundo. Es decir, el sello kosher o el sello halal son sellos que nos dicen pues que esa carne está tratada de determinadas formas y es una forma de certificación de la calidad de esta cosa de forma religiosa. Es decir, son los sacerdotes que ponen allí una forma privada de certificación, que es una de las virtudes más de la religión que tiene, certificar la calidad de los productos alimenticios. Los ratings, están las agencias de rating que tienen muy mala fama, eso es otro ejemplo de empresas privadas. Lo que pasa es que las agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, tienen un problema, que están no licenciadas como tal, sino que están licenciadas que para vender determinados productos, para que un fondo de pensiones o determinados fondos de inversión que se supone de alta calidad puedan comprar determinados productos, tienen que ir avalados por una de esas tres empresas, de tal forma que al final se cartelizan y operan casi como licenciadas, aunque hay competencia en ese mercado y hay más empresas. Pero digamos que estas empresas tienen un privilegio, pero las agencias de rating, cuando Henry Poore inventa estas cosas en la bolsa a principios del, creo que a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, era un señor que se dedicaba a contar y a computar todos los datos de todas las empresas y los empezaba a vender a los inversores. Bueno, es una empresa totalmente privada que se dedica a certificar o a dar su opinión sobre la calidad de determinados bienes, etcétera, y entonces opera como un mecanismo de información totalmente privado. Hay todo tipo de empresas. Por ejemplo, las estrellas de los hoteles, o las guías Michelin, o las guías Kamsa, este tipo de cosas, pues, las guías del trotamundo, este tipo de cosas son cosas que les ayudan a ustedes que cuando lleguen a un sitio, como turistas, saber los precios y tener una información. ¿Se fían de ellos? Sí, pero hay competencia entre ellas. Si empiezan a poner estrellas Michelin infladas, si empiezan a poner guías estrellas Kamsa infladas o lo que sea, pues se devalúa la guía y deja de tener peso. Ya es su propio interés poner buenas notas. Hay todo ese tipo de ratings. Ustedes cuando van a internet, a determinadas páginas que prefiero no mencionar, allí está todo con ratings y con notas. Es un mecanismo privado de certificación. O sea, en internet se ponen notas a casi todo y ponen puntúa en cosas por ustedes. De hecho, lo primero que hacen ustedes normalmente, si quieren comprar un coche, comprar un producto de consumo ya de cierto precio o así, es consultar en internet. Van a estas páginas que hay privadas, las comparan y miran las informaciones que allí dan. Y hay empresas que se dedican a poner ese tipo de notas. Hay páginas, foros de internet, foros de revistas especializadas. Había antiguamente y sigue habiendo las páginas que ahora están aliadas con el Estado. La Organización de Consumidores y Usuarios y otro tipo de organizaciones, no sé si están aliadas con el Estado o no, pero de luego muchas de las medidas que demandan son medidas intervencionistas. O sea, lo que reclaman es que el Estado intervenga más. En vez de asumir ellas más funciones, lo que reclaman es que el Estado, tras una denuncia de ellos, haga algo. Y regule y certifique ese tipo de cosas.
¿no? Tenemos todo, todo tipo de empresas, toda una constelación de empresas, desde laboratorios privados, industrias, etcétera, que se dedican a certificar la calidad de los productos que se venden, totalmente de mercado. Entonces, nosotros antes de comprar debemos ver los ratings, debemos ver las notas, debemos ver la información, ver lo que dicen las revistas de consumidores, ver lo que dicen otros usuarios. Es raro que compremos algo sin ver lo que dicen otros usuarios. Pues pueden fiarnos o no. Según la empresa que sea. Entonces hay ratings y notas para todo tipo de bienes, desde alimentos, etcétera. Después hay guías de grandes supermercados. Nos fiamos de unos supermercados más que otros, por reputación y también porque sabemos que con su propia marca envuelven una garantía. Todos sabemos que no todos los supermercados son iguales. Que hay una calidad en unos y que no hay calidad en otros. Si queremos pagarla o no es otra cuestión, pero debemos decidir nosotros si queremos pagarlo o no. Y asumir nosotros el riesgo, no pretender pagarlo. Si nos obliga a tener una calidad mínima en todos, lo que hace es expulsar a los más bajos, expulsar del mercado aquellos productos que son más baratos o de una calidad más barata, porque algunas personas quieren cosas más baratas. No todo el mundo quiere todo de lo más caro, no todo el mundo quiere la cosa bien mínimo. Yogur caducado, por ejemplo. Al ministro le gusta, entonces hay que decir. No, porque no se va a poder comer yogur caducado. Otro tipo de bienes. Es decir, pero ese tipo de bienes son expulsados del mercado por ley. Por la ley de protección, leyes de todo tipo, no solo hablo de España, leyes de protección del consumidor de todo tipo, expulsan a los bienes del mercado, perjudican a los más pobres, que a lo mejor tienen que después ir a buscarlos a la basura o tipo de cosas, como se ve por desgracia en muchas ciudades españolas, precisamente porque el mercado los expulsa, ¿no? Impide tipo de negocios. En Estados Unidos, en otros países, se ven tiendas de productos caducados. Y la gente es libre de comprar en ellas o no. Son mucho más baratas, obviamente, pero la gente es libre de comprar en ellas o no, asumiendo el riesgo también, no llamando pues por papá para que te defienda. Tenemos la regulación vía seguros, que es regulación de mercado. Es decir, yo cuando contrato, por ejemplo, de mi industria, la seguridad industrial, ¿cómo se puede regular? Normalmente el Estado manda a un inspector que manda un montón enorme de normas, que es casi imposible incumplir, que encarecen muchísimo la producción, normalmente hechas por gente que no se sabe cómo se producen esos bienes, que son una fuente enorme de disfunción. Lo normal sería que en el seguro, no obligar, las empresas tienen que ser responsables después también de este tipo de cosas, pero sí de los daños a terceros inocentes, etcétera, que causen, o externalidades, otro tipo de bienes. Pero a través del seguro, por ejemplo, que sigue siendo una institución, tú puedes regular las cosas, que sea el seguro que te regule. Es decir, si usted pone un extintor aquí, aquí y allá, yo lo rebajo de su cuota 500 euros. En los autos, por ejemplo, experimentos que hubo en Estados Unidos, la compañía de seguros, aquellas personas que tenían un determinado mecanismo, que era una marca, un determinado mecanismo para bloquear el coche, para que no lo robaran, o para que no lo robaran el caser, tenían un descuento sustancial en la prima. O sea, aquellas personas que, por ejemplo, que no fuman, etcétera, etcétera, o que tienen determinados hábitos, tienen descuentos en las primas. Es decir, las personas que adquieren determinadas medidas de seguridad simplemente. Y es una cosa hecha de acuerdo entre el propietario y el asegurador, y entre ellos acuerdan. Porque, claro, otra cosa. Que nosotros podemos pedir como consumidores a las centrales que la empresa, por ejemplo, tenga un seguro. Entonces, cuando vamos a una tienda, podemos decir, a ver, esta tienda, entre las cosas que me oferta, está que me asegura el producto, es decir, me devuelve el dinero. Hay tiendas que lo hacen. Y fue uno de los grandes atractivos de algunas cadenas, que te devolvían el dinero si no te gustaba el producto. Es decir, entre las cosas que yo pido, está asegurado este producto, está asegurado contra daños este producto. Si está asegurado, yo es un atractivo comercial más. Pero eso yo lo puedo pactar con la aseguradora puede pactar con el productor determinados seguros, etcétera. Para el tipo de costo. El seguro sirve como forma de regulación. El problema de Akerlof, que no sabía cómo comprar un coche de segunda mano. Aquí es donde defiendo yo, por ejemplo, la información privilegiada. Es el viejo mito, ¿no? Que es otra cosa para proteger al consumidor. La prohibición del insider trading, de la información privilegiada. Yo soy un gran defensor de la información privilegiada y de que el vendedor o el propietario de una empresa pueda hacer todas las trampas que quiera y vender sus acciones
a quien le dé la gana y decirle la información privilegiada a quien le dé la gana. Es cuestión del mercado corregir eso. Para eso debe estar la propia bolsa, o que es una bolsa privada, que se encargue ella de expulsar a quien haga esas cosas. O el propio mercado, que se encargue de pedir antes ese tipo de garantías. Pero una persona, además, es imposible evitar la información privilegiada. Yo si tengo un coche, por ejemplo, que no lo usé, que está bien cuidado, que no lo usé casi nada por cualquier motivo, ¿a quién se lo voy a ofrecer antes? A mis amigos, a mis hermanos, ¿a quién se lo voy a ofrecer? Si alguien lo quiere, y si nadie lo quiere, lo pongo en el mercado. Claro que la información privilegiada es buena, solo faltaría que lo pusiera a la venta sin avisarle a la gente que me rodea, ¿no? Y lo normal, si tengo mi casa, mira, me voy a deshacer de ella, que me macho para Guatemala, me macho para el Perú, me macho para otros, ¿no? Lo normal, que si tengo una casa, quiero deshacerme de ella pronto, se la venda antes a... se la ofrezca antes a los amigos. Y si en caso de que no haya ningún amigo, que la venda después al público. ¿Qué tiene de malo la información privilegiada? Pues las acciones, y es mi empresa, normal que yo antes de vender mis acciones lo diga a mis amigos. Es normal, ¿qué voy a hacer? Mira, yo voy a hacer una OPA, vamos a fusionar esto. Se lo voy a vender a mis amigos, a mis socios. Así debe ser. Ahora, claro, el mercado tiene que precaverse contra esto. Ya el propio mercado se encarga de regular esto y castigar a quien haga este tipo de cosas. Pero en principio es que no se puede evitar. Mi hermana, o si tuviera una esposa o una cosa por el estilo, se enterarían ya, y nadie impide que lo cuenten por ahí. O yo, solo la gente que trabaja conmigo, solo con ver lo que estoy haciendo, con quién me estoy reuniendo, con quién estoy hablando, ya saben y pueden intuir, si son un poco astutos, si son un poco informados, lo que estoy intentando hacer. Entonces, las cosas no se pueden ocultar. Pues esto es algo semejante. Akerlof hablaba de esto del mercado de limones, que no podíamos vender un coche de segunda mano sin fiarnos. Que puede uno sería más que otro, pero bueno, se inventó la garantía. No veo que sea tan difícil el problema de Akerlof. Yo no compro un coche. Si me lo dan con garantía de 6 meses, ustedes si van a comprar un coche de segunda mano, vean que lo hay coche de 6, que hay garantía de 3 meses, de 6 meses, 12 meses o 2 años. Incluso coche de segunda mano. Qué rápido está el problema. Si yo quiero un coche muy seguro, pago garantía de 2 años. Si quiero un coche más barato, garantía de 3 meses. O los hay incluso sin garantía. He comprado alguno. No. Es otra forma de mercado de garantizar la calidad o de regular las cosas. Pues es totalmente de mercado. No debe ser obligatorio pedirle, igual que no debe ser obligatorio lo del insider trading. Es decir, no debe ser obligatorio pedir a nadie que se comprometa a no vender esta cosa, porque es al revés. Ese tipo de regulaciones a favor de la información privilegiada, lo que generan es información privilegiada, porque el comprador piensa que está comprando honradamente, el comprador piensa que no hay estafa ninguna. Entonces es cuando puede ser estafado. Cuando el comprador sabe que puede ser estafado es cuando no es estafado, precisamente porque fiarnos del regulador. Nos fiamos del regulador. La Comisión Nacional de Mercado de Valores tiene más medios que nunca, todo tiene más medios que nunca, y vemos que en Pescanova, una semana antes de la quiebra, con 1.000 millones de euros, los propietarios vendieron buena parte de sus acciones, y supuestamente estaba prohibido y lo vendieron igual, y los compradores se quedaron con ello, con buen chicharro se quedaron a pesar de todas las leyes que supuestamente los protege. Y ya no es una empresita pequeña, es una empresa ya de cierta dimensión, y fue vendido y grandes cantidades. Es decir, no veo yo la cosa. ¿Cómo opera también el mercado en este tipo de cosas? Cuando no se fía. Si el mercado no se fía, el comprador no se fía de lo que está comprando, y no debe fiarse, repito, lo que hace el mercado es cambiar la forma del contrato. Por ejemplo, alquilar en vez de comprar. Si no te fía usted del coche, que no se fíen, normalmente lo que hace es alquilarlo, y no alquilarlo solo como aquí. Hay compañías en Estados Unidos y en otros sitios, aquí no sé si está regulado o no eso, o no triunfa eso, que alquilan el coche por un mes, por 2 meses, se lo van renovando. Hay contratos de leasing, son los cuales usted no tiene que quedarse con el coche después, etc. Cambia el contrato, o cambia el contrato o se fragmenta. En vez de pagar, por ejemplo, una tarifa de teléfonos anual, la paga cada mes. O puede pagar cada semana, pues, la forma de contratos, si no se fía usted del bien, cambia.
En vez de comprar la casa, la alquilas, que si no te gusta te marchas, en el coche lo puedes alquilar, muchos bienes, el teléfono, etcétera, ya no se venden en grandes paquetes anuales. ¿Quién compra una tarifa anual de teléfono, aunque fuera más barata? No, porque nadie se fía. Entonces, ¿qué hace? Contrato mensual. De tal forma que cuando un mes te deje pagar, el quebranto no sea mucho. Entonces, y además, como la relación es continua, ya la propia empresa telefónica, eléctrica o lo que sea, ya se encarga ella de satisfacer el programa. Es decir, el propio mercado cambia la forma de elaborar elaborar el contrato como una forma de defensa. Hay una razón de sentido. Y después, por último, está la publicidad. Publicidad yo soy un gran defensor de la publicidad. Es una cosa muy criticada también por Galbraith, por ejemplo, la critica muchísimo. Mucha gente, desde los amigos así del profesor Rayo, estos que citaba antes por la mañana, seguro que tampoco le gusta mucho la cosa de la publicidad. Yo soy un gran defensor porque la publicidad transmite una enorme fuente de información gratuitamente. Cuando no hay publicidad suben los precios, porque no tenemos benchmark, no tenemos parámetros. Ustedes cuando ven Colacao o 1,50 en tal tienda, pues ustedes ya tienen una referencia de cuánto cuesta el Colacao, de cuánto cuesta la competencia, etcétera, y ustedes ya calculan. Si no, cuando no hay publicidad no sabemos los precios de las cosas, o sabemos de peor manera y calculamos peor. Permite informar de las innovaciones. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene la prohibición de la publicidad del tabaco es que no solo se puede competir a día de hoy por precio. Si una compañía de tabaco oferta un tabaco de mejor calidad o un tabaco con algún tipo de sabor, algún tipo de tabaco a tal, no tiene forma de difundirlo. Entonces la competencia tiende a ser solo por el boca a boca, la competencia tiende a ser por precio o por envase o por otro tipo de cosas. Y la publicidad es otra gran fuente de información. Una publicidad positiva que nos da una información enorme de los... Cuando una casa de coches saca un coche nuevo, pues nos dice que tiene un motor EcoBoost o tiene un motor tal, no sé cuántos caballos, nos va sacando un montón de cosas nuevas, SPs, SCs, no sé qué, nos saca un montón de cosas y nos informa de que esas cosas existen. Yo nunca había oído hablar de ese tipo de cosas. Está clave en la propaganda, al comprar el periódico, que su coche tiene un montón de cosas así. Nos informa de un montón de cosas y nos sirve de referencias. Obviamente la publicidad es positiva, pero también después está la publicidad negativa. Lo que pasa es que en España creo que está regulada, hay una publicidad comparativa, que creo que sí que está regulada, de comparar unos productos con otros, pero creo que en España está prohibida la publicidad negativa, que en otros países sí que está. Es decir, mira qué tal producto está engañando, que mira qué tal marca de... Creo que solo lo vi una vez con un anuncio de zumos, una cosa parecida. Y no era exactamente negativa, diciendo, bueno, sí que estaba diciendo que no era lo que estaba hecho de concentrado y que no estaba hecho de... No sé si se acuerdan de esa propaganda, pero en España en general no estamos acostumbrados a publicidad negativa, pero la publicidad negativa o positiva o neutra, lo que sea, también es otra forma de que el mercado adquiera la información necesaria y castigue duramente a quien se escape de este tipo de cosas. Lo que estaba... Con esto ya finalizo. Es decir, lo que estamos viendo es estamos comparando dos formas de atender el problema de la asimetría de la información, el problema del consumidor, uno desde un punto de vista estatal, que quiere regular, porque le falta información, que opera de forma coercitiva y que opera básicamente expulsando determinados sectores del mercado. Eso lo apunta muy bien ese artículo James Buchanan, como expulsa el mecanismo, es un mecanismo de expulsión, por tanto, de inhibición de la competencia de determinados sectores frente a mecanismos de mercado que funcionan, yo creo que razonablemente mejor, y que conseguirían evitar todo este tipo de ineficiencias derivadas de la intervención estatal. Y se eliminaría, sobre todo, una de las principales justificaciones teóricas para la existencia del Estado. Da.